し続ける。正義を執行する。Hola gente, con la nueva actualización que hubo, mucha gente, y me incluyo en ellos, se pregunta que cómo quedó Layla después del buff. Le bajaron el daño de la pasiva, pero le dieron un pequeño stun en la segunda habilidad, el cual, a simple vista, no es mucho que digamos, pero créeme, es muy útil. Layla es uno de los héroes que al más mínimo error es una muerte asegurada. Por eso es que el posicionamiento es muy importante durante toda la partida. Es interesante que Moonton bufea a héroes que estaban en el olvido, y espero que sigan haciendo lo mismo. Al parecer, Brody va a jugar agresivo a la partida, y no lo culpo, Layla en el late es de temer. Tratemos de jugar nuestro juego y tratar de conseguir los ítems rápido. ¡Olé! Layla y Brody son héroes de pokeo, gana el que golpea con la primera habilidad al otro. Así que aceleremos esto ya que no hay mucho que ver. No sé cómo mi equipo perdió la TF en la tortuga, no estoy para explicarlo ni tú para entenderlo. Karina se lleva una triple kill, pero donde tú ves estrés, yo veo contenido. El que no muera yo es mi única prioridad en todo el juego. El que yo no muera de acá para adelante es mi prioridad en todo el juego. Si te has encontrado en la misma situación que yo estoy en estos momentos, el cual el ROM del rival ayuda al tirador mientras que tu ROM está pensando en los huevos de Adam, trata de jugar tranquilo y solo procura limpiar los minions. Si ves que no puedes defender la torre, déjala. No vale la pena morir por las puras. Al parecer, todo el enemigo está viniendo. Reposicionémonos para estar preparados por si el enemigo intenta meterse bajo torre. El reposicionarse con Layla es lo que constantemente vas a estar haciendo, ya que este héroe no tiene habilidad para escapar. Digamos que se tiene que jugar de una manera diferente que otros tiradores que están en el meta. Karina está subiendo y lo más probable es que espere a que yo ataque para entrar a matarme. Mantendremos distancia con el rival y espero que este haga lo mismo. (Risa)
Este pudo haber evitado esa muerte, tirando su segunda habilidad en el arbusto, pero es solo Q. Nunca confíes en tus aliados. Sin saber dónde está Brody, sería muy bruto de mi parte pasar por estos arbustos, sobre todo cuando Estes no me está dando visión y Brody estaba jugando muy agresivo. Son estos pequeños conocimientos los que cambian totalmente tu partida. Piensa que todo el mundo va a ir por ti y verás que tus muertes disminuirán. No sé si este sea el combo correcto, pero lo que hago es tirar la segunda habilidad y un básico para stunear al rival. En el pequeño stun, tiro la primera habilidad para incrementar el daño de básicos y termino con la ulti. Este es el combo que más me ha servido hasta el momento y lo descubrimos juntos en el chat en el último directo. Main Laylas, confirmen. Cúrame, 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 cúrame. Después de haber regresado a base voluntariamente, pude notar que mis aliados estaban peleando el Lord. Recuerda, el posicionamiento es clave para ganar TF en estos momentos.
A diferencia de antes, Leila está mucho mejor. Ese pequeño stun que tiene no es mucho, pero es bastante a la vez, ya que te salva de muchas. No creo que sea meta, pero es más usable que antes. Una vez más. Gracias. Y nos vemos.